Hola a todos, hoy vamos a comenzar a clase, al tema de la unidad de dos lípidos. Corresponde a cada clase del día 19 de octubre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponernos todos en la página 46 del libro. Entonces, ahí empieza la unidad de 3 diciendo qué son los lípidos. Bueno, todos sabéis que los lípidos son biomoléculas orgánicas, glícidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ven, de estas biomoléculas orgánicas, pues características que tendes ahí muy fáciles, muy teóricas. Son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos, como benceno, cloroformo, gasolina, de feito, sabemos que si alguien se mancha con grasa, pues da con algún líquido orgánico, como puede ser la gasolina, para retirar esas manchas. Bien. En cuanto a clasificación de los lípidos, pues vamos a ver que se van a clasificar atendiendo a su composición química en saponificables, que elevan además ácidos grasos, o insaponificables, que son los no saponificables, que no pueden elevar ácidos grasos en su estructura química. Entonces está claro que los ácidos grasos son protagonistas de los lípidos, porque los lípidos saponificables pueden formar xabós, ya hablaremos de los xabós, que van a ser un neutralizante. Cando tes unha grasa, un lípido que non se leva ben ca auga, os xabóns van a actualizar, pois no, como van a quedar, van a actuar como neutralizantes, vanse por no medio entre a grasa e a auga e formarán micelas. Xa o veremos máis adiante. Entón, de entrada, os ácidos grasos van a ser os constituyentes dos lípidos saponificables. E dentro destos lípidos saponificables, neste cuadro, vou vos decir os que vamos a estudiar. Vamos ver as ceras ou céridos, dos acilglicéridos vamos a estudiar as grasas, e dos lípidos complexos, como son os fosfolípidos, pois os fosfoglicéridos. Entón, lípidos saponificables formados de ácidos grasos poden formar xabóns e van a ser as ceras, as grasas e os fosfoglicéridos. E os non saponificables ou insaponificables, pois non levan ácidos grasos e vamos a estudiar os esteroides, que van a ser pues, os que van a formar por os constituyentes, por exemplo, do colesterol, das hormonas sexuais, que tendes aí esteroides, e tamén os terpenos, que están formados de isoprenos. As prostaglandinas as citaremos. Entón, isto sería a primeira parte como comeza a lección. Agora, vamos a comenzar a falar dos ácidos grasos. Os ácidos grasos, que tedes na página 47, son os primeiros lípidos que vamos a estudiar. Tendes aquí a dereita as fórmulas químicas, un montón de carbonos, de hidróxenos e un grupo ácido. Ácido graso. Chámase así porque vai a levar un grupo ácido. Ademais, ten unha cadena alifática ou cadena hidrocarbonada, é un radical moi longo, que ten moitos carbonos e hidróxenos. Entón, se vos fixades aí a dereita, tedes o composto A e o B, un montón de carbonos e hidrógenos, en la esquiniña o grupo ácido, o grupo carboxilo, ¿vale? Entonces, obligatoriamente, una cadena alifática y o grupo ácido en un extremo. Vamos a diferenciar dos tipos de ácidos grasos. Saturados, con S, enlaces simples, sencillos. Entonces, mirad, cuando hay quino composto A, se vos fijáis entre carbonos, solo hay enlaces sencillos. Este será saturado. Sin embargo, se vos fixades no composto B, fixadevos aí a dereita, que vedes no medio? Vedes dobles enlaces. Bueno, pois ese non vai ser saturado. Cando un ácido graso no radical presenta dobles ou triples enlaces, chamanse insaturados. Polo tanto, estructura química dun ácido graso, unha cadena alifática longa, con moitos carbonos e hidróxenos, e nun extremo un grupo ácido, grupo carboxilo. Poden ser saturados se os radicais teñen enlaces simples e insaturados dobles ou triples. Esto mesmo seguimos no libro, pero vou ir a Proyecto Biosfera, onde imos ver, sabedes que recurro moito a esta página do Ministerio, e aquí nos contenidos dos lípidos nos volve a decir que non se disolven en auga, que se disolven en disolventes orgánicos, que son menos densos que auga, que son untuosos como os aceites o tacto, pero o que me interesa ahora é enseñarvos a estrutura dos ácidos grasos. Entón, vamos darlle aquí, mirade, fixadevos ahora na pantalla como é o mesmo que o tendes no libro, pero de outra maneira. O libro estaba en vertical e ora aquí tendes
un ácido graso saturado, fíxadevos. Carbono, 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 carbono e hidróxeno. Eso mesmo que si pos H3, H2, H2, H2. Os ácidos grasos son compostos moi longos, teñen moitos carbonos. En un extremo, o grupo ácido. Fixadevos que hai outra maneira de representálo. Vedes, o carbono dúos enlaces co oxíxeno e un OH. Sin embargo, no libro é o mesmo, pero temos os hidrocarbonos en vertical e fixadevos o grupo ácido ten COOH. Volvemos a proyecto biosfera porque a fórmula é a mesma. Ácido graso saturado, outro xeito de pola, vale? Que ten de especial os ácidos grasos? Bueno, pois fixadevos, vou vos explicar o que tendes ahora no libro, que é as características dos ácidos grasos. Volvemos po libro, en a página 47 abaixo, pon propiedades dos ácidos grasos, punto de fusión. Que é eso? Pois mirade, quere decir, vedes aquí dous enlaces en negrita, que os ácidos grasos no noso corpo e na natureza non están solos, sino que se unen uns aos outros. Como se unen? Pois os radicais vanse unir por fuerzas de Van der Waals, que son enlaces débiles que os tendes aquí, Van der Waals, vedes? En negrita no libro. E as partes dos grupos ácidos únense unha a outras por pontes de hidróxeno. Entón, vou vos enseñar en proyecto Biosfera o que vai a pasar. Fixadevos. Vamos ver aquí esta animación. Se mirades un momentiño, vedes, un ácido graso, que son estas bolas que tendes aí, grises, azuis, o que está en vermello son os oxígenos do grupo ácido. Entón, vedes que estes dous ácidos grasos saturados se acoplan, vedes que na animación aparecen aquí uns enlaces en amarelo. Esos enlaces serían as fuerzas de Van der Waals. En as esquinas non se ven, pero se formarían pontes de hidróxeno. É decir, que os ácidos grasos únense uns aos outros. Entón, para separalos, vai ser moi complicado, porque hai que romper todos os desenlaces. Eso é o que significa ter un elevado punto de fusión. Cando para separar os ácidos grasos, teño que romper todos estes enlaces. Vamos a enseñar agora outra animación. Mirade. Este sería un ácido graso insaturado, porque temos dobles enlaces, o vedes aquí, non? Bueno, pois fixademos agora nesta animación e fixademos nas diferencias. Cando estes ácidos grasos insaturados, vedes que se unen, que se move, se van a acoplar, que vedes? Que se unen menos. Non vos fixades que o ácido graso parece que non encaixa e que nas zonas onde encaixa máis quedan espacios. Entón, sacamos unha conclusión. Os ácidos grasos saturados e os insaturados únense entre sí. Pero os saturados únense mellor, acóplanse mellor, están máis unidos, o vedes aquí. Entón, que vai a pasar? Que vai ser máis difícil romper eses. Este punto de fusión vai ser inda máis alto que este outro. Aquí, o ácido graso insaturado é difícil, se poden unir, pero non se encaixan tanto. Entón, o punto de fusión é alto, pero un pouco menos alto co dos saturados. Entón, esta propiedade, por que vos falo dela? Pois falo vos dela porque ten unha repercusión nos seres vivos. Entón, aquí vos fala do elevado punto de fusión dos ácidos grasos e que hai que suministrar moita enerxía para separalo. Eso axúdanos a manter a temperatura corporal. Entón, apuntade aí no libro que o elevado punto de fusión dos ácidos grasos axúdanos, os animais a manter a temperatura constante. Por qué? Porque cando fai moito calor, en vez de se estamos sudando, combatimos ese calor, pero seguimos tendo aproximadamente 36,5 de temperatura. Non temos fiebre, porque temos auga, lembrade que a auga tiña un elevado calor específico, un elevado calor de vaporización que axudaba a manter a regular a temperatura, e ademais, por elevado punto de fusión dos ácidos grasos. Consumimos ese calor intentando separar os ácidos grasos e evitamos que suba a temperatura corporal. ¿Vale? Entón, esta é unha propiedade dos ácidos grasos. Aprendimos que os ácidos grasos teñen un radical e un grupo ácido, que ademais poden ser saturados cando teñen enlaces simples, aí o vedes, saturados enlaces simples, insaturados, pois dobles ou triples enlaces. E que se unen uns aos outros por fuerzas de Van der Waals e pontes de hidróxeno.
o que fan que teña un elevado punto de fusión. Pero ten outra propiedade, que son sustancias anfipáticas. Isto o explicamos o ano pasado, cando decíamos que hai moléculas que non se poden disolver en auga, pero que poden estar en contacto ca auga. Por exemplo, no ácido graso, o que pode estar en contacto ca auga é o grupo ácido. Entón, fago un zoom máis grande, e vedes aí que abaixo de todo no voso libro, abaixo de todo a dereita, abaixo de todo, que aparece así, solubilidade. Cando unha molécula ten unha parte hidrófila que pode estar en contacto ca auga, e unha parte hidrófoba que lle ten fobia a auga, que escapa da auga, decimos que ten comportamento anfipático. E tendes aquí o ácido graso. Ves esa fórmula seral aquí a dereita. Todo radical vai a ser hidrófobo. Se vai a representar cunha raya. Mentras que a parte do grupo ácido se vai a representar cun círculo e vai ser hidrófila. Vai a ser o que poda estar en contacto ca auga. Carácter anfipático. Isto vimos o ano pasado. Entón, non só os ácidos grasos, senón todas as moléculas que derivan deles, todos os lípidos saponificables, van a ser anfipáticos e se van a poder quedar flotando na superficie da auga, van a poder formar micelas ou van a poder formar bicapas. Carácter anfipático dos ácidos grasos. Ben, aquí vamos a pasar agora a enseñarvos o enlace característico que va a ter que estudiar nos lípidos saponificables. Entón, a forma máis sinxela de enseñarvos ese enlace vai a ser casceras. Bueno, hasta agora. Volvemos ao libro para que ningún se perda. Como se forman as grasas e como se forman as ceras. Entón, o primeiro que quero explicarvos é o nome do enlace. O enlace protagonista dos lípidos vai a ser o enlace éster. Igual que se vos digo, cal era o enlace protagonista dos azúcares? Pois todos me vades decir o enlace o glucosídico, pois agora vamos a falar do enlace éster. O enlace éster, vouvolo explicar, pois sobre todo, co máis sinxelo, que vai a ser as ceras. Entón, temos aquí, vamos a facer un pequeno zoom, e abaixo de todo, a dereita, na página 49, vos explica a formación dunha cera. E para que o entendades mellor, vouvos por unha animación. Primeiro, sempre vai a ter que reaccionar un grupo alcohol, un OH, cun grupo ácido. Non temos problema porque os lípidos saponificables de que estaban formados? De ácidos grasos. Entón, aí imos ter o grupo ácido, no ácido graso. E despois ten que ter ao lado un alcohol. Entón, sempre, para formar ceras, grasas, fosfolípidos, que vou a precisar? Vou precisar o alcohol e o ácido graso. Bueno, pois mirade como nesta animación o vades a ver moi facilito. Tendes aquí a formación dunha cera. Empezamos por o ácido graso. E ao lado vamos a sumar o alcohol. Bueno, foi un pouco rápido, pero vamos a ir máis despacio. Cando sempre van a reaccionar os OHs, grupo ácido, collemos OH. Grupo alcohol, collemos OH, forman auga e queda un oxígeno. Non o vestedes mellor porque é a segunda vez que o vedes. Sempre exactamente igual que cando formulábamos o enlace o glucosídico. Reaccionan os OHs e formase auga e queda un oxígeno. Aquí, tendes á esquerda, empezamos por o ácido graso. CH3, CH2, CH2, grupo ácido. A dereita, unha cadena alifática, unha cadena hidrocarbonada e un OH. E formé a cera. A ver, a cera, vou vos deixar esa animación posta, unha cera ou cerámido é un lípido saponificable formado por un alcohol de cadena larga, é dicir, podes ter CH3, CH2, CH2, o que queiras, un grupo OH, e lle tes que sumar o grupo ácido, non? Que ten o ácido graso. E o que estamos vendo aquí. De feito, vos está a formación da cera das abellas, que atendes tamén no libro, abaixo de todo. E se vos fixades, aí que abaixo pon ácido palmítico, C3, CH2, 14 veces, grupo ácido, elle suma o alcohol miricílico e pone aquí esterificación y me da palmitato de miricilo, cera de la abeja.
pues es exactamente la misma animación que os acabo de poner. Fijaros, a la izquierda empieza ahora el ácido graso, el ácido palmítico, le va a sumar un alcohol que tiene 30 carbonos y 60 hidrógenos, y como resultado le da la cera de la abeja, palmitato de miricilo. Nos da igual cuál ácido graso sea, cuál alcohol sea, lo que nos tiene que importar es el enlace éster. Si hay uno, es una cera. Sin embargo, vamos a volver al libro, porque los lípidos que vamos a explicar en la clase de hoy, aparte de la formación de las ceras, de la teoría de las ceras, poquito más. La formación, monoalcohol con un ácido graso y que tienen función protectora, ¿no? Sí, ahí tenéis que son impermeables, que pueden proteger la epidermis de las plantas, pueden protegernos por acerados dos oídos. Y ahora vamos a las grasas. Las grasas, sin que en el libro vengan antes, vas a explicar al final. ¿Por qué? Porque en vez de un enlace éster hay tres. Entonces, es lo mismo. Si entendisteis o enlace de esterificación de una cera, es lo mismo. En cuanto a teoría, pues un poquillo más de teoría, ¿no? Entonces, aquí ya sabéis que las grasas, otra forma de chamarlos, vamos a explicar esto. Aparece aquí, acil glicérido o grasa. Bueno, vamos a corregir esto. Mira, o alcohol, los acil glicéridos son un tipo de lípidos saponificables. Están formados por glicerina. A glicerina es un alcohol que tiene tres grupos OH. Es este compuesto que ves aquí. Ves que hay C, C, C. Cada uno tiene un OH y luego completades con hidrógenos. CH2, CH, CH2. Esta es la glicerina. Cuando a glicerina llevas a sumar un ácido graso, eso llámase monoglicérido. Si le sumas dos, diglicérido. Y si le sumas tres, como tenemos aquí, triglicérido, que son las grasas. ¿Vale? Entonces, no todas las grasas, los acilglicéridos todos son grasas, no. Si le uno un, monoglicérido, si uno, dos, diglicéridos, si uno, tres, triglicéridos. Vamos a explicar o enlace con animación. Exactamente o mismo enlace que explicamos antes. Reaccionan los OHs, formase agua y queda un oxígeno. ¿Qué más tenéis que saber? Bueno, pues que los triglicéridos pues pueden ser aceites, sebos, mantecas o aceites son líquidos o sebos son sólidos. Pero vamos a fijarnos ahora en el enlace. Entonces, para que entendáis mejor este compuesto que tenéis ahí en el libro, cómo se unió, y que en el libro te desmarcado en color, ahora aquí en el ordenador no se distingue tanto, pero en el libro tenéis ahí marcados esos OHs como en color amarillo, que están reaccionando, vas a ver cómo en animación de Proyecto Biosfera se vaya a ver muy bien. Entonces, igual que estábamos viendo a la cera, vamos a ver la formación de un triglicérido. Y vamos a comenzar con glicerina. A glicerina, ahora ven un ácido graso, formóse un monoglicérido, ahora ven otro. Otro ácido graso, reaccionan los OHs, formase agua, diglicérido. Otro más, reaccionan triglicérido. Esa es la grasa. Vamos a verlo de nuevo. Empezamos por lo alcohol, ficha de vos. Tres carbonos, tres OHs, trialcohol, llamase glicerina o glicerol. Llega un ácido graso, siempre se forma agua. Ahora vamos con segundo. El OH, que os lo marca ahí en rojo, forma agua y queda un enlace éster. Entonces podemos decir que una grasa es a esterificación de glicerina y tres ácidos grasos. A reacción clave, dos lípidos saponificables, la formación de lípidos es a esterificación, formación de enlaces ésteres. ¿Vale? Entonces, pienso que en estas animaciones de Proyecto Biosfera se ve muy bien la formación dos enlaces, ¿eh? Mejor que sea fago o en tiza o encerado, porque aquí se ven cómo reaccionan los OHs. Volvemos al libro, porque esto es lo que tenemos aquí. Reaccionan los OHs y queda o enlace éster, que yo que estoy marcando ahora con ratón, ¿vale? Ahí tenemos una grasa y tres moléculas de agua. Formación de las grasas o triglicéridos. Es saber pues, que son aceites, sebos o mantecas y formación de ceras. Con esto rematamos a clase de hoy, que fue propiedades o características serais dos lípidos, saber clasificación de los lípidos saponificables y no saponificables, entender la importancia de los ácidos grasos porque constituyen los lípidos
saponificables, saber ácidos grasos saturados e insaturados, elevado punto de fusión, carácter anfipático, es saber formular o enlace éster, cómo se forma una cera y cómo se forma una grasa, ¿vale? Seguimos explicando el embrague que después os sobes por la tarde tenemos una sesión online para dudas, a que todo mundo que quiera reforzar biología puede participar. Pues dejámoslo aquí.